Muy bien, amigos, pues ya aquí estamos. Vamos a hacer el unboxing de esta cajita. Voy a abrirlo desde arriba. Vamos a abrirlo desde arriba. Más fácil. Ok, vamos, se abrió, sí. Esta cinta. La envolvieron bien, ¿eh? Con papel, pero bien. No quiero dañar la caja. Ok. Y miren lo que tenemos aquí. Ahí está bien selladita. Ahora sí. Ay, está bien duro. Ahí aguántenme, que neta está un poco duro aquí. Y aquí está, amigos. Adivinen qué era. Y sí, lo que muchos esperan. La JBL Flip 4. Esta es la camuflajeada, como pueden ver. Color camuflajeado. Y ojo, hay que tener cuidado con esto, porque no crean que nomás venden originales, también venden chinos, así que hay que tener cuidado con esto, porque no vaya a ser que llegue a ser uno chino, entonces hay que tener cuidado con todo eso. Este es original, obviamente, entonces hay que tener cuidado con todo eso. Vamos a abrir qué es lo que hay. Ah, primero déjame decir unas especificaciones. Tenemos batería de 12 horas de uso, es contra agua, es IPX7, waterproof. JBL Connect, que esto puedes hacerlo sincronizando hasta 3 bocinas, 4 bocinas, porque tiene una aplicación que esto va a hacer que nos ayude a conectar todas las bocinas al mismo tiempo y podamos tener un surround grande. Entonces también tenemos lo que es micrófono, en la caja incluye, perdón, lo que es la bocina, parece un desarmador, no sé qué sea la verdad, y un cable USB para cargar nuestra bocina. Vamos a proceder a abrir nuestra cajita. Ok, aquí la tenemos. Ah, no se crean, aquí hay otro. Una disculpa, no la había visto. Ok, ahí con cuidado, que nomás no quiere entrar. Ahí está. Ahora sí. JBL Harman, ahí podemos ver. Aquí tiene unos seguritos, así que vamos a quitar este primero. Ok. Vean lo que está diseñado bien, lo que es esta bocina. Vamos a abrir esto. Aquí tiene como un apartadito para poder abrirlo. Supongo que son los instructivos, no creo que aquí venga el cable. Así es, aquí tenemos los instructivos, como pueden ver. Esto lo voy a dejar aparte. Déjame quito esto. Ok, déjame acomodar un poquito la cámara. Ahí está. Vamos a sacar la bocina. Miren qué preciosidad, ¿eh? Esta es la edición especial de JBL, que es la edición camuflajeada, como pueden ver. Aquí tenemos todo. Tenemos esto, que obviamente es como tapón para que se pueda sellar y podemos meterla al agua. Está pesado, pesa como 1.5 kilos más o menos, si le calculo eso. Vamos a ver qué más hay en la cajita, porque aquí se ve algo más. ¿Sí? Aquí sí va a venir lo que es el cable. Se cayó la caja, una disculpa. Aquí está. Miren, aquí tenemos lo que es el cable micro USB. Entonces vamos a proceder a abrir. Perdón si hay un poco de ruido, están cocinando al lado de mi casa. Entonces la verdad se escucha muy feo. Pero bueno, ahí nos vamos a acostumbrar a eso. Vamos a quitarlo a ver qué tal. La verdad me gusta esto, de que hagan esto en el cargador. Se ve interesante, la verdad. Vean. Naranja combina chido, porque además aquí tiene un contorno naranja. Pero bueno, vamos a dejar este aquí. Déjame guardar estas cosas para dejarlas aparte. Es lo único que incluye en la caja, no tenemos más cosas, así que hay que aprovechar eso. Vamos a quitar esto. Y este, no, déjame guardar esto. Ok. Esto lo estoy guardando para no tener ningún inconveniente. Lo voy a dejar aparte, huele raro, huele como a plástico de, no sé, la verdad me llega un olor raro. Vamos a ver. Ok, pues aquí podemos ver el diseño, que la verdad está impresionante. Supongo que tiene mucha presión. Sí, ahí podemos ver que si la pachurra del otro lado se mueve, entonces la verdad está bastante bien la edición camuflajeada. Aquí tenemos lo que es el auxiliar, 3.5 milímetros, y para cargar lo que es nuestra bocina. Tenemos el encendido, aquí tiene el indicador de batería, nos va a decir cuánta batería tiene, y aquí tenemos los botones, están medio escondidos. Sincronización Bluetooth,
volumen menos, volumen más. Y este creo que es para play y pausa. No estoy seguro, ahorita vamos a checar todo eso. Pues vamos a encenderlo a ver qué tal. Vamos con el siguiente capítulo para ver qué tal funciona. Muy bien, aquí podemos ver que ya tienen la bocina. Aquí la pueden ver el diseño, cómo están. La verdad me gustó mucho la edición camuflaje. Este sí es más difícil de conseguir, no te lo van a vender en lo que son las tiendas de Liverpool, Sanborns, Sears, Best Buy. Estas nada las consigues en internet porque ya que es exclusivo online, entonces las tenemos que conseguir a fuerzas en una tienda online. Ya lo conseguí en Mercado Libre, la verdad es muy buen precio, yo pensé que no iba a llegar, estaba preocupado, pero sí llegó bien, llegó todo bien, la caja selladita, bien, no está maltratada ni nada. Me costó $2,000, no me van a creer, neta me costó ese precio. Y el mercado y todo eso lo pueden ver en Liverpool, estaba en $2,500 creo con promoción. Y en Sanborns estaba hasta $3,600, entonces la verdad está muy caray. Entonces dije, no, no, mi amigo, aquí no soy, con permiso. Entonces ya mejor me fui y lo quise conseguir. Y el último pues aquí lo obtuve. Y la mejor, en el mejor diseño del color, la edición camuflajeada. Así que vamos a encenderla. Yo supongo que la tengo que dejar encendido. Ahí está. Ok, creo que ahí está buscando el dispositivo. Sí, está buscando un dispositivo. Vamos a buscar. Ok, me voy a ir a configuración para ver. Bravia, no, eso no. JBL Flip 4, ahí lo tenemos. Vincular. Ok, ahí ya se conectó. Podemos ver. Wow, realmente está curioso esos soniditos que hacen, la verdad. Primero voy a poner una canción debajo para ver qué tal funciona. Aquí lo tengo descargado, así que vamos con ello. A ver si te escucho. Ahí está. De aquí ya le voy a subir. Ah, de aquí ya es todo. Ah, es que desde aquí también se le puede bajar. Ok. Vamos a hacerle un poco de zoom. Hasta eso se está escuchando bien, ¿eh? Y vean el movimiento del bajo. Wow. Se escucha muy bien, ¿eh? Con estos bocinitos de ahora. Ok, vamos a poner otra canción para ver qué tal. Ahora sí ya canciones normales que sean de copyright para ver qué tal funciona, porque eso es de bajos, está hecho para bajos, pero ahorita vamos a poner otra para que ustedes puedan checar qué tal funciona. Entonces vamos con ello. Hay una disculpa de sonidito de la licuadora. We stand together, united as one. Forward on we go, facing friend and foe. We will know what it is. We have not time for that. If we make mistakes, we are lost. Okay, realmente suena muy bien la bocina. Vamos a poner otra canción. Déjala adelanto un poquito. Just the words like, what if you're right, it's time. I'll win myself on the color of the top.
impresionante, de verdad impresionante lo que nos está dando esta mini bocina. La verdad no está tan grande, ustedes pueden ver el tamaño de mi mano. ¿Y qué les quiero decir de esta bocina? Que realmente si buscas alguna bocina barata, que esté en el precio que tú quieras, de buena calidad obviamente, te recomiendo mucho esta de Harman Kardon, ya ando confundiendo, de JBL B. Harman, porque la verdad te está dando un sonido muy claro en agudos y en bajeo está controlado, no se escucha distorsionado el sonido, es lo que me gusta, que las bocinas que realmente no hagan distorsión, se escuche perfectamente bien. Obviamente hay muchos que dicen, no, yo te quiero subir al máximo, que truene la bocina. Entonces, pues cómprate mejor una bocina grande. Si quieres algo de volumen alto, cómprate algo más grande. Estos son para exteriores, pero no así de que digas tan expandido el sonido. Llega otro momento en el que ya no se escucha bien. Entonces, ese sí es el problema. Pero en lo demás, la verdad, me gustó mucho el diseño, cómo está tratado, cómo lo hicieron. Está bastante bien, ¿eh? Así va colocadito, ahí pueden ver la base, enfoca bien, ustedes pueden ver el diseño. La verdad se los recomiendo mucho, les voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes puedan comprarlo si gustan, si son de México obviamente. Ya en Argentina, Chile y todos los demás países, pues sí, creo que te cobran una comisión de envío, así que hay que buscar eso. Pero bueno, aquí está, ojalá les haya gustado mucho, dale like, suscríbete, no olvides comentar, ya sabes que Teachbox está para cualquier cosa y cualquier comentario me lo pueden decir en la descripción de este video y en los comentarios. Gracias.